personas que han vivido en lugares del Gran Buenos Aires, donde han tenido su fábrica, donde han nacido, donde han tenido su actividad comercial, industrial, profesional, toda la vida, que los hijos se van a vivir a Capital y entonces de pronto quedan con casas de 400, 500 metros, casas muy buenas, muy lindas, pero que ya tienen 40 años, 50 años, ya necesitan volver a tener algo nuevo. Y entonces ahí es donde aparece nuestro producto, que el producto premium, o si cabe dentro de la agenda, un producto sofisticado dentro de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, como Caballito. Y yo te digo que sí. Por un lado está el gusto personal de uno, de hacer las cosas bien y de todo el tiempo querer mejorar y mejorar como una forma de vida. O sea, como que tenés dos formas de dedicarte a esta actividad. Tratar de ir mejorando cada vez es la que yo elegí y es la que me dio muy buenos resultados. La gente valora mucho, valora que estés atrás de los detalles, de los materiales, de las terminaciones, de la calidad en general del producto que ofreces. Y esa persona que de pronto tiene que reemplazar una vivienda grande, si no encuentra un producto a la altura de esa necesidad, entonces posiblemente no toma esa decisión. Pero cuando vos le pones adentro de la ciudad de Buenos Aires un producto que, por otro lado, mencionabas lo del verde, nosotros hemos resuelto jardines verticales en las entradas de los lobbies, hemos parquizado las plantas bajas, también hemos metido canteros con vegetación en los departamentos en altura, con riego automático, con control de nutrientes. Quiere decir que te puedes ir de vacaciones o el fin de semana y aunque haga 35 grados de calor, no vas a depender de que te vinieron a regar un vecino, un amigo o un familiar las plantas a tu casa, sino que se van a estar manteniendo en forma automática. Entonces, de alguna manera, con todas estas cuestiones fuimos resolviendo una opción interesante para vivir en un lugar con seguridad, conectado, dentro de una oferta gastronómica, comercial, de colegios, educación, etcétera, como es la zona de Caballito. Entonces, con los sistemas de aventanamientos, con los vidrios, con los revestimientos, con una serie de materiales que fuimos eligiendo en diversos viajes alrededor del mundo, principalmente Europa, Alemania, Italia, que son proveedores de materiales, o sea, de primerísimo nivel. Entonces, bueno, eso fue nuestro secreto para siempre estar bien de ventas, para siempre tener los edificios vendidos y para poder mantener y hacer crecer nuestro volumen de construcción de edificios.